Y bueno, lo que llega lluvia, vamos a hablar de Pizarrón 50. Más lluvia todavía. Sí, porque según datos del Departamento de Educación, desde que el nuevo formulario FASA se puso en marcha desde el 30 de diciembre, se han enviado más de 3 millones de solicitudes. Sin embargo, completarla sigue siendo a veces complicado, causa muchas dudas. Yo recuerdo esa aplicación del FASA, ay, es un dolor de cabeza, complicadísimo. Yo lo sigo sufriendo todavía. Yo ya no, pero... Bueno, hoy en Pizarrón 52, Grecia Carrillo comparte la ayuda que está ofreciendo un distrito escolar aquí en el sur de California. Para garantizar que los estudiantes y sus familias tengan acceso de manera segura a la ayuda federal gratuita conocida como FAFSA, se hicieron modificaciones en la solicitud para hacer el proceso más sencillo. Sin embargo, esto ha provocado mucho estrés entre los solicitantes. Llenamos las formas, pero nos mandan a que la... el sitio está lleno y que volvamos a intentar después. Sí, había unos problemas, pero ya los acaban de arreglar a nivel federal y ahora es más corto y no tan largo como en tiempos pasados. Entre los cambios al nuevo formulario, los solicitantes deberán de contestar 18 preguntas que pueden variar dependiendo de las circunstancias financieras de cada estudiante, pero algunos requisitos siguen siendo los mismos. Bueno, los primeros documentos son los taxes que aplicaron del año pasado. Dichos impuestos ahora están apareciendo automáticamente, pues FAFSA y el Servicio de Impuestos Internos, mejor conocido como IRS, están vinculados. Entre otros requisitos que siguen solicitándose es que el alumno brinde un número de seguro social, coloque los registros de manutención recibida a favor de los hijos, saldos actuales de efectivo, ahorros y cuentas corrientes, entre otros. En los cambios que podrían ser negativos para algunas familias es que queda eliminado el descuento de hermanos y en caso de que el estudiante tenga padres divorciados, deberá colocar quién proporciona el mayor sustento económico. Todos estos cambios han generado dudas, por eso el Distrito Unificado de Los Ángeles ha creado talleres para orientar a los estudiantes. Es difícil para los estudiantes terminar la aplicación así, teniendo el apoyo individualmente y en persona con nuestros expertos aquí, los consejeros, es más posible y más les ayuda más para hacer el proceso más fácil para los muchachos. Ayuda a orientación en saber qué es lo que hay que hacer para los estudiantes. Grecia Carrillo, Noticiero Telemundo 52. Gracias, Grecia. Y la fecha límite para presentar la solicitud, recuerda, es el 2 de abril en la página student.gov.